Matilde Ubieta Rodríguez, soy bibliotutora. Trabajo en la Biblioteca Isidro Favela, número de red 6908 de San Martín Cuautlalpan del municipio de Chalco, Estado de México. Formo parte de la campaña Viralicemos la Lectura y Bibliotutores de la Red Nacional de Bibliotecas. Como parte de la Estrategia Nacional de Lecturas, te ayudaré en tus tareas. Hoy en este video te hablaré del tema Guerra Fría y otros conflictos del bloque 3 del primer grado del libro de historia. En este tema, tus profesores esperan que identifiques conflictos bélicos que tuvieron impacto en las relaciones internacionales. Para ayudarte con tu tarea, te pondré este ejemplo. La Guerra Fría y otros conflictos. En 1947, la India logró su independencia gracias a su líder Mahatma Gandhi, que dirigió su estrategia de resistencia pacífica, iniciando un proceso de descolonización. Corea estuvo bajo dominio japonés y en 1945, después de la Guerra Mundial, se dividió en dos zonas, quedando bajo la influencia de dos potencias, al norte con la URSS y al sur con Estados Unidos de América. En 1950 iniciaron una confrontación debido a que Corea del Norte invadió a Corea del Sur. La ONU y un ejército multinacional se aliaron a Corea del Sur, mientras que la URSS y China a Corea del Norte. 3 años después se firmó un armisticio, acabando así con este conflicto. Corea del Norte, sin embargo, mantiene al mundo entero bajo tensión diplomática, ya que este amenaza al mundo entero con un ataque atómico, principalmente a Japón y a Estados Unidos de América. En 1965, Estados Unidos de América se enfrenta abiertamente con un grupo guerrillero llamado Vietcong. Esta guerrilla, comprendida por problemas locales, quienes conocían su territorio y recibían el apoyo no solo de China, sino además de un sector importante de la población vietnamita, hubo grandes pérdidas humanas a ambos lados, tanto en Estados Unidos como en Vietnam. Además, las consecuencias sociales y culturales tuvieron un peso importante. Este conflicto duró una década y los estadounidenses estuvieron divididos. Un sector a favor de la guerra y otro, entre ellos los jóvenes, alegaban violación a los derechos humanos. Esta presión y la resistencia en Vietnam llevó a los Estados Unidos de América a retirar su ejército. Tiempo después, nació la República Socialista de Vietnam. Subtema: el conflicto árabe de Israel y las tensiones en el Medio Oriente. Al término de la Segunda Guerra Mundial, en 1948, se creó el Estado de Israel en territorios cedidos por la ONU, provocando a los palestinos, que consideraban esto como una ofensa. La Liga Árabe, conformada por Egipto, Siria, Irak, Líbano y Transjordania, declaró la guerra a Israel, país apoyado por Estados Unidos de América, e Israel resultó victorioso. Desde entonces los conflictos han continuado, con algunos periodos de paz o negociaciones. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos de América y la URSS se involucraron en las guerras internas y mantienen desde entonces una viva rivalidad. Bueno, ya ves, no es muy difícil. Espero que este tema te facilite. Te recomiendo que pongas atención en los detalles que puedan crearte conflicto y tomes nota de los datos más importantes. Que busques información en más libros de historia universal para complementar la información.
Soy tu bibliotutora Matilde Ubietas Rodríguez del Estado de México. Muchas gracias. Gobierno de México.